y el Atlético de Madrid. Partido, ya lo saben, 25 minutos, por verdad, el campo grande. Sí, hay diferencia, quieras o no, fútbol 7 es más reducido y aquí en este caso, pues bueno, ya fútbol grande, ¿no? Fútbol más profesional, por decirlo de alguna manera, y con muchas ganas de ver sobre todo al Atlético de Madrid, que está siendo uno de los equipos a tener muy en cuenta en este torneo. Ha pasado por encima de todos sus rivales, sí. Y frente a Manchester United, que bueno, es gran parte del partido encerrado en su área. Ahí viene ese centro de Nacho, la pelota queda corta, va a ser buena, va a ser buena, va a ser buena. Qué parada de Teddy. Gran mano del cancerbero del Manchester United, porque ahí podía estar el primer gol. Teddy Garside es el cancerbero de los mini diablos rojos. Viene otro disparo por parte del Atlético de Madrid, de nuevo la pelota desviada. Calma, pide el portero del United. En estos primeros compasos de claro dominio del Atlético de Madrid. Ahí está, esa acción a la media vuelta de Prince. La primera llegada clara del Atlético de Madrid con ese disparo de Prince cruzado. Buena colocación. Tiene pinta de que va a centrar. Ahí está, al centro, al área. La dejaba pasar Prince. Va a llegar Prince de nuevo. Se la lleva Prince. Dispara. Otra parada de Teddy Gardey para enviar el cuero a saque de esquina. Va a tener trabajo, Teddy, hoy tiene pinta. El Atlético sigue asfixiando a sus rivales. Lo ha hecho en los tres partidos de la fase de grupos y también en octavos de final. Y no puede ser menos, en este caso también ante el United, que se le puede hacer el partido muy largo. Bueno. Este tipo de acciones en un guardameta, cuando yo creo que podía haberlo colocado. Ahí va el Atleti de nuevo con una buena ocasión. Jorge, centro, gol. El primero cae, es obra de Prince. Estaba mereciéndolo el Atlético de Madrid, estaba haciendo todo lo posible para ponerse por delante, dominando al Manchester United, que ahora mismo va a tener que remontar el 1-0. Obra de Prince. Era cuestión de tiempo, yo creo, bastante había aguantado el United con ese, bueno, juego ofensivo constante por parte del equipo de Futre. Sexto gol de Prince, que se sitúa ahora mismo como segundo máximo goleador del equipo por detrás de Dylan Silva. Y bueno, la sensación que da es que lo va a tener muy complicado el United, mientras el planteamiento del encuentro sea este, para realmente optar a estar en semis, una semis donde ya está el Real Madrid, que ha dejado hace unos momentos fuera al Olympique de Marsella. Recibe la media punta, no hay espacio. Qué bonita la bicicleta que tira de John Seiros al suelo. Puede haber faltas, ha hecho daño el chaval, pero va a salir el United. Esta puede ser una buena oportunidad. Oseriul al suelo, falta sobre Joseph Oseriul. En la primera cartulina amarilla que vemos en el partido, creo que ha sido para Pablo. Sí, parece que es. Es Pablo, sí. Que es justa porque acaba cortando un contragolpe que podía ser peligroso. La verdad es que en ese tipo de conducciones lo va a tener muy difícil el United para llegar con garantía de éxito a los metros finales, porque recupera muy lejos del marco rival y la velocidad de los jugadores del Atlético de Madrid es superior. Y aquí hay una falta bastante. A las 15 minutos de partido. No sale el United. Tiene muchas piernas, sin embargo, que sortear ahí Prince. Golpeo al palo. Al palo de Aitor, que vio espacio ahí, le pegó raso al palo izquierdo del portero, pero se encontró con la madera. Son muchas las ocasiones en estos últimos dos minutos del Atleti. Bueno, hay que romper una lanza en favor del fútbol ofensivo del Atlético de Madrid, pero también en favor de... En fuera de juego, Emaná. Emaná que avance rapidísimo, es mucho más rápido que los rivales. Emaná para el segundo, Emaná. ¡Gol! No pudo aguantar hasta el 25 el United. El segundo llega en este instante, la velocidad del dorsal número 11 del Atlético de Madrid, que también fue claramente superior a la defensa del Manchester United. Y luego había que definir cómo lo hizo como Los Ángeles el chaval colchonero Emaná René Owuna Moreno, que marca el 0-2. Es que la velocidad marca diferencias, bueno, en el fútbol de adultos, pues imagínate en el de chavales jóvenes, ¿no? En este caso hemos dicho ya que la defensa del Atlético de Madrid es más rápida que la delantera del United, y la delantera del Atlético de Madrid también es más rápida que la defensa del United. Por lo tanto, aquí en este sprint ha sido inalcanzable el futbolista del Atlético de Madrid. Y viendo chavales de una calidad impresionante, y aquí está Cristiano Junior en el terreno de juego. Bueno, pues puede ser un revulsivo, desde luego, en cuanto a nivel físico es... Cambios, estamos viendo que ha entrado Sylvester Farrell también. El Atleti parece que más o menos está con los mismos que han acabado. Ojo el error, ahí está Farrell precisamente buscando a Cristiano Junior en el área. Cristiano, el disparo facilito para Lucas en la primera intervención que tiene que hacer el portero del Manchester. Nacho en la apertura. Maná tira la bicicleta, pero podía perder el balón. Falta clara, finalmente, la que ha realizado Favilli.
sobre el autor del segundo tanto del Atleti. Muy interesante ver cómo Emaná y Prince abandonan constantemente la posición de delanteros para caer a banda, para venir a recibir atrás. Así que dos jugadores muy, muy móviles, con mucho gol, como ya hemos visto en el primer tiempo. Para tirar el autopase, luego se va por dentro, no lo puede parar, ¿eh? No puede parar Obarrio. Vaya locomotora, va a poner el centro. Apura un poquito más por si acaso. Puede estar el tercero. Hoy la que ha tenido por dos veces al palo la ha tenido Emaná, bueno. Y luego la para impresionante el guardameta en la ocasión clarísima de Obarrio. Está claro que por el partido el MVP habría que dárselo quizás a un jugador del Atlético de Madrid, pero el partido, el encuentro de Teddy, el portero del United, está siendo sublime. Vamos a ver las ocasiones. Primero la para, luego al palo. Y esta es muy buena, porque está atento al remate. Bueno, vamos a ver con lo que pasa con el saque de esquina. La pelota que vuela mucho. Obarrio iba con todo. Otro remate y otra parada de Teddy. Obarrio es francamente superior en los arranques de potencia y velocidad por la izquierda. Bueno, que se prepare David De Gea, porque estamos viendo que en unos añitos va a tener competencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene buena planta además este chaval. Recuerden que son jugadores nacidos en su mayoría en el 2010. No, supongo que también en 2011. Lo cual nos hace sentir bastante mayores. Encatillar bien, porque tenía un jugador encima y no le pudo pegar como él quería. Bueno, tres acercamientos. Bonita jugada de nuevo de Maná. Abriendo para quién, para el de siempre, para Barrio. Barrio que aguanta, Barrio que va a centrar. Siempre llega hasta la línea de fondo para centrar, más peligroso todavía, y ahí está. Ahí sí llega el tercero del Atlético de Madrid. Ahí llega el tanto de Nico, que ahora sí sentencia el partido. Nueva cabalgada por banda izquierda de Obarrio, al más puro estilo Gareth Bale en el Tottenham, ¿eh? Cuando sí, sí. Actuaba por el flanco izquierdo. Fantástica la internada y el centro también, para que después el futbolista del Atlético de Madrid, Nico, pues terminase ya por cerrar el encuentro. Si había alguna duda con el 2-0, con el 3-0 ya queda completamente sentenciado. Fíjate, ganando línea de fondo una vez más, es imparable. Decíamos antes un puñal y apura siempre hasta la línea de fondo, que es realmente muy peligrosa esa acción, porque luego cuesta ya más. Un destrozo. Qué balón de Nacho, qué bueno es. Va a llegar o puede llegar el cuarto. Ahí está Emaná, el cuarto. El cuarto para el Atlético de Madrid en apenas un minuto. Hace el margen ya absolutamente imposible para el cuadro británico. Pone el 0-4 y siguen saliendo a goleada por partido de los colchoneros. Sí, Dylan Silva como máximo goleador por parte de rojiblanca. El pase al espacio es buenísimo y aquí no se pone nervioso ni mucho menos Emaná, que espera la pequeña salida por parte de Tedir y cruzar el balón raso, imposible para el guardameta del United. Madre mía, vaya equipazo este Atlético de Madrid, que ya están semis. Se nos viene una semifinal Real Madrid Atlético de Madrid. Que ahí está Cristiano intentándolo en solitario. Le van a pitar falta. La verdad es que tiene buenas maneras el chaval, tan joven eso es muy difícil todavía saber, pero ha dejado buenos detalles. Estamos con el hijo de Cristiano Ronaldo, así que bueno. Dos pues, amigos, además, como Cristiano pues, y Marcelo. Demostrando ambos muy. Ahí va para adentro, bonita la acción de uno de los jugadores que ha entrado en el segundo tiempo por parte del Atlético de Madrid, concretamente era Alejandro. Se ha instalado ahí en la izquierda. Alejandro Fernández. Una internada de Alejandro ahí sorteando hasta dos rivales y al final tuvieron que derribarlo porque se iba ampliando esa estadística de goles a favor y le quedan pues 10 minutos 9 para hacerlo. Lo va a intentar Jorge en el tiro de falta porque ya lo han probado varios y Jorge todavía no. Y dice, bueno, dejadme a mí, ¿no? Y tiene pinta de que le va a pegar más a colocar que sus compañeros. Pero vamos a ver si busca por el palo largo. ¡Qué balón! ¡Qué disparo tan bueno! Y el gol de Jorge. Ya como salió, tenía buena pinta, llegó a tocar Teddy, sí. Pero no pudo evitar que llegara el quinto, obra de Jorge para el Atlético de Madrid. Y un pasito a la derecha Teddy, por si el balón iba por encima de la barrera, ese pasito fue el que acabó provocando que al lanzarse hacia la izquierda no acabase de llegar del todo para evitar el gol del Atlético de Madrid. Quinto, no te diría que es injusto el resultado, porque la verdad es que por ocasiones el Atlético merecía golear. Creo que de hecho ha habido cambio en la portería, ¿eh? Yo creo que está J.C. Carrick ahora. Es Carrick, sí. Sí, es Carrick, es Carrick. Teddy fue sustituido por Carrick, que es, hay que decir que hay algunas zonas del MIC, algunos, ¿no? Poblaciones donde la tramuntana sopla, habitual, ¿no? Que es sí, un sí. Viento muy habitual de la zona. Uy, pensaba que iba directo el disparo del jugador del Atlético de Madrid. Y como decíamos, según el día, según el momento, el viento puede ser un pelín dificultoso. Sí, hemos visto antes un centro del United. Lleno, ¿eh? En esta estadio, en la zona esportiva Turrella de Mungri.
Ese balón al segundo palo. No hay nadie para el remate, pero sí hay otro jugador del Atlético de Madrid que lo intenta con picardía para Carrick. Y habrá de nuevo córner para el cuadro colchonero. Bien, Carrick, que ha demostrado muchísimos reflejos con los pies, ¿eh? Aparte de esta, la anterior acción en la que sacó las opciones han ido sumando. Y aquí en este caso hemos visto que para arrebatar el esférico hay que hacer realmente algo imposible. A ver, Emaná, uy, qué bonita la bicicleta de Emaná, que le va a pegar Emaná. Carrick. Recital absoluto en esta segunda mitad del 11 del Atlético de Madrid. Además, demostrando muchísima facilidad con ambas piernas. El regate anterior era con la derecha, ahora esta bicicleta. Sillar, estaba Cristiano Junior esperando también detrás. La pelota se perdió y prácticamente va a ser de lo último que veamos en esta primera mitad. Una pena, ¿eh? Porque le cayó a la zurda a Osheril y su pierna buena. Ya ha demostrado que en carrera no es un jugador demasiado potente, pero ahí sí que estaba, llegando desde la segunda línea para poder finalizar la acción. Se marchó fuera. Mala suerte que no podrá conseguir el gol del honor el United. Bueno, pues final del partido. Albert, rápidamente. Bueno, sea las semis. Lo hizo el Atleti.